¡Hola, amigas! Aquí cada día charlamos y tejemos y estamos empezando a tejer un huevito de Pascua en forma de conejo. ¡Me encanta! Va a ser muy sencillito, pero a la vez súper resultón. Si llegas aquí, Chas, es la primera vez que me ves. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy Esther! Vamos a tejer, que tengo muchas ganas de seguir con nuestro huevito conejito pascuero. ¡Venga, va! ¡A tejer! Esto graba. Mirad qué monería. Ayer lo dejamos así porque lo dejamos en la vuelta 12. Somos unas trabajadorcillas, trabajadorcillas. Venga, que se me acumula el asunto. Vamos a por nuestra vuelta número 13. Tiki, tiki, tiki. 5 puntos y un aumento. Tengo aquí un montón de líos. 5. Uy, esto es un 5, reinas. ¡Oh! ¡Qué desastre! 5 puntos, un aumento y vamos a pasar a 42. ¡Al ganchilleo, ganchilleo, tacatán! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, que me concentre, que me concentre, poco a poco. Tengo que concentrarme en pensar qué os he contado, qué no os he contado. ¡Ay, qué cosas! Ayer me pasé toda la tarde ordenando ovillitos. ¿Por qué? Porque ya me llegaron, ya está aquí, ya es aquí. 1, 2, 3, 4, 5, y aquí se viene el au y el mento. ¡Ay, ahora me ha hecho gracia! El otro día, mira, luego sigo, pero me ha hecho gracia porque el otro día, pues igual hace un par de semanas, ahora no me acuerdo, pero una chiquita me contestó la cartita de los lunes, me parece que fue, y me dijo: ¡Ay, Esther, he aprendido a tejer contigo! Muchísimas, muchísimas gracias. Espera un momento. 2, 3, 4, 5, ¡au! Y dice: ahora sí que no me pierdo contándolos. ¡Au! Escribió ¡au! Escribió en rayita y los mento. ¡Ay, qué gracia! ¡Que me hizo mucha ilusión! ¿Qué sirve? Pues espera, que lo de la dis, la mi, la nu y la acción, cuando lleguemos a las disminuciones. Pero así te lo sabe. Oye, te lo sabes. No te despistas para nada. Esperas un momento. 1, 2, 3, 4, 5. El au y el mento. Pues sí que no te despistas para nada. Pues ahora que he hecho un au y un mento, me he acordado de ella y digo: ¡ay, mira qué gracia! Y me hizo mucha ilusión. Digo: ¡ay, mira qué cositas de comentarme, porque a mí me sirve para yo no despistarme y no perderme. Pero claro, también a las que estáis empezando, pues, y que no tenéis muy claro el dibujo que hace en el tejido un aumento o el dibujo que hace en el tejido una disminución, pues os viene muy bien hacer el au, el mento, hacer el au y el mento. Esperas un momento otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, venga. El au, el mento, me hace gracia, hijas. Y hasta el último. Pues esto es lo que os decía. ¡Ay, ay, ay! Así. Bueno, más cosas importantes que me, bueno, que me importan a mí, en mi vida, muy importantes, que ya hemos firmado el contrato de para que el año que viene el niño se cambie de escuela. Me hice mucha gracia yo misma conmigo misma. Vuelta número 14, a ver qué nos pide la vuelta número 14. ¡Ah! Punto por punto. La 14, la 15, la 16, qué mal estoy escribiendo, oye, y la 17. Sujete los puntos de seguridad entre las vueltas 7 y 8 con un espacio intermedio de 5. ¡Ah, mira! Los puntos son los ojos. Yo es que ya no sé ni leer. Ya luego quiere que pongamos los ojos de seguridad, pero no sé de qué medida. Y yo igual no le pongo ojos de seguridad. Yo igual lo voy a hacer todo bordado. Tari, que te vi. Sí que ha pasado. Correo electrónico, WhatsApp o no sé lo que. Me ha saltado un triguidrin. ¡Ay, Dios mío!
Esperaros un momento, que es de la vigilancia. De la vigilancia, esto se tiene que mirar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! Bueno, vale, venga, nada importante. Nadie se ha hecho daño, que es lo importante. Bueno, ¿qué os decía? Lo que os estaba contando, tres cosas a la vez. Acostumbra a pasar, tú lo sabes, yo lo sé. Tres cosas a la vez, y ahora no sé qué tres cosas serán. Cosa número uno. Algo del contrato del niño. Ah, eso, ya me acuerdo. Pues le conté a mi hermana, la dos, le dije, bueno, que os lo digo así para que lo sepáis. No, en el grupo que tenemos las tatas. El curso que viene, el niño no seguirá en el mismo instituto. Lo cambiamos de instituto. Y esperé la reacción. Soy más malota. Y luego les dije, no, es que nos vamos. Bueno, nos vamos, se va él. A los es. Bueno, les dije a las Américas, se va a los Estados Unidos, es que no me lo termino, ya está, ya hemos firmado, ya hemos empezado el papeleo, no creía que hubiese tanto papeleo, por favor, venga, papeles, y además en la secretaría me han dicho, seguramente te van a pedir más cosas. ¿Quieres? Me lo dices todo de vez y no sé qué, porque ayer pedimos en la secretaría de la del este de la escuela. No me acuerdo lo que pedimos. Pedimos, un certificado de las notas de. No, un boletín de notas. Un boletín de notas de segundo y de tercero de la ESO. Ahora está haciendo cuarto de la ESO. Luego tenemos que enviarles esto junto con el boletín de notas del primer trimestre de también del instituto. Por lo tanto, pues allí cositas. Dice, y no lo necesitáis certificado. Digo, mira, te voy a ser sincera. En el papel decía. Bueno, en el papel, en el correo electrónico decía, te vamos a pedir más cosas, pero más adelante. Y se quedaron tan panchos. Y se quedaron con el, ya te lo pediremos más adelante. O sea que, vuelta 14 finiquitada. Así los vamos a tener entretenidos. Más cosas que de esto. Ayer nos enviaron un correo electrónico con un dossier que no se termina. Bueno, con un dossier. Con una copia de un informe que no se termina nunca y dice que esto lo tenemos que hacer nosotros. Madre del amor hermoso, tenemos que hacer una carta en inglés. ¡En inglés! ¡Ay, con mi inglés! Que soy muy buena yo hablando inglés, escribiendo inglés. Bueno, hijas, entre Google, el Google el que traslata, traduce, el traductor. Joder, no me salía la palabra. Y supongo que el niño nos dirá, esto no se escribe así, se escribe así, talarí, talarí. Esto no quiero que lo pongas. Es más, os lo podéis creer, que uno de los formularios que teníamos que rellenar era con nuestras redes sociales, con las nuestras. Y el niño me dice, no quiero que pongas mejorando 360. Digo, pero cariño, que son mis redes sociales. Solo pedía Instagram, ¿eh? Digo, yo tengo en Instagram, tengo dos cuentas, hago mirumis y mejorando 360. Que no quiero que pongas mejorando 360. Que digo, bueno, pues nada, pues solo puse hago mirumis, porque el niño, pues, es avergüenza. Es que, a ver, tiene 15 años y le cuesta asumir que tiene una mami que le van más las redes sociales que al niño. ¿Os lo podéis creer que al niño le han preguntado cuál es su Insta? Esto seguro. ¿Cuál es su Facebook? Y ha escrito no tengo. ¿Cuál es su Instagram? Ha escrito uno, dice me lo acabo de crear nuevo. Digo, así vamos. ¿Cuál es su TikTok? Dice, pues no tengo TikTok. Pues venga, otro. Y Instagram, Facebook, ¿y cuál es su Skype? No me acuerdo. Uno de chatear. No me acuerdo. Así van, así son las cosas y así os las hemos contado. Es así. ¡Oh! De verdad.
Más cosas nos han pedido. ¡Ay, una gracia! Rellenó el formulario. Mira, me hizo una gracia. Rellenó el formulario y luego lo repasamos juntos. Y cuando llegó, primero su información y no sé qué, y luego llegó a la información de los padres y dice, profesión del padre, y el niño escribió autónomo. Es que lo encontré tan dulce, tan bonito. Digo, no, cariño, se refiere a qué te dedicas. Y él dijo, pues se dedica el autónomo. Digo, no, cariño, porque autónomo es el médico, autónomo es el mecánico, autónomo es, yo qué sé, el dentista, autónomo es el abogado, pero ¿en qué rama? Ah, vale, mami. Dice, pues a ti también te he puesto autónomo. Qué bonito. Y luego más cosas. Ah, dice, claro. Y luego dice, lugar de trabajo. Y claro, mi hijo es muy, muy literal. Y dijo, trabaja desde casa. Ay, me encantó. Digo, no, cariño, yo aquí pondría que mi lugar de trabajo es el nombre de mi empresa. Ah, mami. Pero mira, que me reí con lo de profesión autónomo, que de hecho, que lo hizo bien, es correcto, pero es curioso, ¿no? La manera tan distinta que tiene de rellenar. Documentación. Ah, oh, cómo me reí cuando vi este profesión autónomo. Digo, pues a ver, que sí, que no se le va la razón, pero ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues estamos en estas rellenando documentación. Tiene que hacer un examen de inglés que también, ojo, que dice, nos han pedido las notas de toda la ESO de inglés, que evidentemente es excelente, 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 excelente. Es que bueno, pues nos han pedido esto, les hemos dicho que tenía de este verano el ¿cómo se dice? El B2 del B2 tiene, C2, C1, no me acuerdo qué tiene de Cambridge, eso de Cambridge. Y aún así tiene que hacer un examen. Y este examen dice que lo tenemos que supervisar nosotros. ¿Tú te crees que lo vamos a supervisar nosotros? Pues no, lo va a hacer él. ¿Cómo voy a estar yo supervisando algo que no tengo ni idea de si lo hace bien o si lo hace mal? Y si igual le doy una indicación y le digo cualquier cosa y la espachurro. No, yo no, yo seguro, como mucho, el marido puede estar allí. Que él sí habla inglés, que de hecho, ¿ves qué casualidades? No tiene la vida. Ahora tenemos un cliente con el que se comunican en inglés. Me hace gracia, digo, mira, otro, ¿qué tal? Ahora, reinas, no sé cuántas vueltas llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, estoy empezando la última. Creo que, 10, que esta es la que va a ser 17. Pues sí, tiene que hacer un examen de inglés y lo tenemos que supervisar nosotros. Que va a copiar. Si lo necesita, va a copiar. Pero él está, bueno, él está muy convencido de su nivel de inglés. Yo también y los profes también. Pero claro, yo no lo puedo corroborar. No tengo ni idea. Yo sé que él habla y la gente le contesta. Esto quiere decir que se entienden. ¿Entiendes? Yo sí debería ponerme, porque si quiero comunicarme con los padres de acogida, con los padres de allí, oye, pues me gustaría no necesitar un traductor, porque mi hijo a veces, estoy convencida que me dirá, esto no quiero que se lo digas, y no se lo dirá, y, ¿me entiendes? Y ellos no están para aprender el castellano. Dudo que conozcan nada de castellano. Y es más, es una
un visado para que conozca las costumbres americanas y para que viva inmerso en la cultura americana. No va para nada a buscar personas que hablen castellano en absoluto. Y ya está. Aún así, os lo digo desde ya, en cuanto sepa dónde me lo destinan, ¿dónde me lo destinan? De los Estados Unidos, me refiero, que seguramente será Minnesota. Mira, Minnesota, y se lo va a pasar de lujo y va a aprender a jugar al hockey sobre hielo o a patinaje artístico, me es igual, pero Minnesota, lo estoy viendo. Allí a pasar frío con sí, es que lo veo, mi hijo. En Minnesota. Bueno, igual me confundo y va a Florida, yo qué sé. Pero bueno, en cuanto lo sepa, os lo digo por si alguna de vosotras de las que vivís en los Estados Unidos está cerca, ¿eh? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perfecto. Ahora dice que sujete los ojos de seguridad entre las vueltas 7 y 8 con un espacio intermedio de 5 puntos. Reinas, lo que os decía antes, no le voy a poner ojos de seguridad porque quiero enseñaros. ¿Ves? ¡Ay! Vuelve a sitio, vuelve al sitio. Así. Quiero enseñaros que no me termina de gustar cómo le hace la carita. Con lo mono que es esto bordadito, creo que lo suyo sería ponerlo todo bordado. Es más, quiero bordarlo. Esperaros un momento. A ver, momento, no la líe parda, que os habéis movido. Momento, que os miro. Todavía estáis. Pues quiero hacerle un bordadito parecido a este, si os parece bien. Decírmelo porque esto, todavía estamos a tiempo, ¿eh? Los ojitos con dos pichirrinis, ¿vale? Ah, me encantó la idea de una rayita, que es la sonrisita, y esto pues quizás simplemente hasta aquí, con que se le note el morrito, o sea, marcarle triangulín y listo, porque es que si a vosotras os gusta este, pues este, pero a mí no, o a una mala, lo que hace aquí de ida y vuelta, ida y vuelta para la naricilla y ya está, pero que o sea, creo que le quedará más bonito todavía y más integrado todo que no unos ojos de seguridad. Aún así, o si vosotros le queréis poner los ojos de seguridad, el mono, este es el anterior proyecto, ya lo sabéis. Y si no lo sabéis, pues esto. Que si vosotros le queréis poner ojos de seguridad, pues adelante, ¿eh? Adelante por los sueños que nos quedan. Esto, que lo tenéis que poner entre las vueltas 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues aquí, entre las vueltas 7 y 8, con un espacio intermedio de 5 puntos. Tarari que te vi. Yo no se los voy a poner. Que lo sepáis. Vuelta 18, 6 puntos y un aumento. 18, 6 puntos, un aumento. Y estaremos en 48. Pues sí, reinas, así son las cosas y así se las hemos contado. Siempre le podemos poner cualquier otro bordadito que se nos ocurra, pero a mí me da que este quedará muchísimo más simpático. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí se viene el au y aquí se viene el mento. Igual. A ver, decírmelo en comentarios, reinas, que para eso estamos, que si me decís, no, Esther, pongámosle ojos de seguridad, que quedará pues como más finito, más terminado. Cuatro. Pues, oye, pues le pongamos, ahí le pongamos, le ponemos ojos de seguridad, solo faltaría, aquí estoy yo a mandar lo que me digáis. Ah, sí, y otra cosa que os quería comentar. Ayer os dije que lo haría. 1, 2, 3, lo haría todo con sinfonía.
Vale, pero me preguntáis muchas, muchas, muchas. Un momento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muchas me preguntáis, ay, Esther, los nuevos ovillos son compatibles con Sinfonía, no sé qué, no sé cuántos. Y evidentemente, los nuevos ovillos de la tienda agumirumis.com son totalmente compatibles con Sinfonía. Y he pensado, oye, pues este es el momento para enseñároslo. 1, 2, 3, 4, 5, me falta 1 y 6. Y luego que he pensado. Momento, que vuelvo con esto. ¡Ay! Siempre se me escapan los dos. Este, métete para adentro, no me toque la moral. Luego que he pensado, lo que os decía. Ahora no sé dónde estoy, ¿eh? Esperaros un momento. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora toca el aumento. El au. Y el mento. Oye, pues estoy haciendo el cuerpecito en calabacita del Sinfonía. Tarara, tarara, tarara. Digo, pues igual la parte de la hierbita la puedo hacer con este. Mira qué mono. Con manzana. Este es verde manzana, me parece que se llama. Reinas, esto es una. Ah, hoy se lo decía a las chiquetas que ya me han comprado en Muscat, que yo cuando me compran en Sinfonía, pues les digo, mira, reina, aquí tienes el ovillo, yo qué sé, el camello, el carne, el calabaza, el no sé qué. ¿Por qué? Entre otras cosas, me las sé de memoria los colores, porque son muchos años de trabajar con Sinfonía. Pero primero, estos colores no me los sé. Y segundo, si tienes alguna duda, los de Sinfonía son muy majos y te lo dicen. Calabaza, 870, calabaza. Estos son un poco más así y te dice color 53. Espabil, espabil. Y dices, pues no me viene bien que sea el color 53. ¿Me entiendes? Antes de venirme sé que es el verde manzana. Me parece, bueno, sé, me parece, hijas. Yo ya no solo sé que no sé nada, porque hay muchos colores, muchos. No hay tantos como en Sinfonía, pero hay una caterva larga, una caterva larga. He echado de menos marrones. Tiene cobrizos, muchos, pero marrones he echado de menos, ya os digo yo. Pero todos son espectacularmente chulos pirulos, ¿eh? Pues lo que os decía, que si queréis y si no queréis también, así veréis. Bueno, lo voy a hacer yo porque me va a dar la gana a mí, ¿me entiendes? Pues voy a hacer match esto, va a hacer de la parte de arriba del conejo y las orejas y todo lo gordo, todo lo gordo, lo voy a hacer con Sinfonía y abajo le voy a poner un drops muscat. Es que majo. Oye, llevamos rato tejiendo. Yo hoy no estoy cansada de tejer, pero hoy 22, ¿ves? Ya decía yo. Oh, pues sí que estamos adelantando. Pues bajo, bajo. Iba a decir, no estoy cansada todavía. Pues normal que no esté cansada, pues si solo llevamos 22 minutos. Va. Aquí. Vamos a ver, nos queda la 19 y la 20 de punto por punto. Aquí hay mucho punto por punto, ¿eh? Venga, y ahora ya este me lo dejo aquí. Como. Así, así. Así, venga. Y hacemos las dos estas. Oye, pues creo que estamos adelantando mucho hoy. Hoy estoy más así. Claro, porque os cuento lo del niño y me quieras que no me atabala. ¿Cómo se dice atabala? Me altera. ¿Me entiendes? Ay, bueno, pues pero ya está. Y ya os iré contando. De momento, pues quedan muchos meses por delante. Tiene todo este curso que también le he dicho. Ayer me decía, ostras, mamá, no me ha ido nada bien la presentación de sociales, no sé qué. Y yo, claro, le dije, a ver, cariño, céntrate. Que por mucho que te vayas el curso que viene a los Estados Unidos, no te vas a ir al curso a hacer primero de bachillerato a los Estados Unidos si no sacas nota. Sí, como mínimo, aprobar. Y ya le dije, objetivo para este curso, cariño, apruébalo. No puedes irte a los Estados Unidos si no apruebas este curso. Y entonces se puso como gallito, como, ay, mamá, qué narices, a ver si te vas a relajar este curso.
Y no, o sea, cuando él dice, no me ha ido bien la presentación, no sé, no sé cuántos, suele sacar un 7. Pero ayer estaba, es que no me ha ido bien, sé que no es culpa solo mía, pero no me ha ido bien. A ver, y además me dijo, y mamá, si suspendo una presentación a mediados de curso, no voy a suspender la asignatura entera. Digo, bueno, pues esto tú lo sabes, yo lo sé, pero cariño, esfuérzate, no te concentres en me voy a los SSUSUS y todo lo demás, ya está, que luego también el marido también me lo ha dicho esto, dice, a ver, cuando vuelva de los Estados Unidos, va a querer seguir viajando, este niño no se nos queda parado aquí, porque Lleida es pequeño. Lleida es pequeño, ya os lo digo. Para él es pequeño. Lleva muchos años diciéndonos que quiere hacer el bachillerato en los Estados Unidos. Quería hacer los dos cursos y ya vio que no podía ser, que segundo de bachillerato lo tenía que hacer aquí, más que nada por la selectividad, por las pruebas de después. Ya está, ya he hecho las dos vueltas, he hecho solo una. Yo me pongo a hablar del niño y me despisto. Creo que solo he hecho una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿ves? Solo he hecho una. Venga. Ahora, ¿qué os decía yo? No acuerdo. Ah, sí, esto. Que lleva muchos años diciendo que quería hacer el bachillerato en los Estados Unidos. Y, ¿sabes esto? Por una oreja te entra, por la otra te sale y vas diciendo, yo creo que ya os lo había comentado y todo esto y tal. Pero él tiene pues sus objetivos y sus historias y lleva ahora, desde que ya le ve las orejillas, que lo de los Estados Unidos es un sí y está muy, muy, muy adelantado, pues ahora dice pues que quiere hacer la carrera universitaria en Alemania. Y dices, bueno, venga, Alemania me queda más cerca. Mira, miremoslo de esta manera. Alemania me queda más cerca. No sé qué deciros. Esto es uno. Ya está. Alemania nos queda más cerca. No le demos más vueltas. Pero también le hemos dicho, cariño, cúrratelo tú, porque a ver que tampoco estamos como para tirar tantos cohetes. Mira, los Estados Unidos llevábamos tiempo sabiéndolo. Pues tiramos de ahorro todo lo que podemos, pero se nos terminan los ahorros. Que esto aquí, como si fuésemos aquí el tío Gilito, que nada en pasta, ¿me entiendes? Y menos después de unas épocas durillas para todo el mundo, como han sido las que acabamos de pasar. Y el niño, como vive en su mundo desde yupi, que no se entera de la misa a la media, pues. A ver, vosotras veis nuestro, porque lo cuento todo, veis nuestro nivel de vida. Nuestro nivel de vida es de una persona, de una familia normal y corriente. ¿Cuántas veces nos veis irnos de viaje? ¿Cuántas veces nos veis, yo qué sé, yo qué sé, irme a mí de compras gordas? No, no somos, no, no. El marido es una hormiguita. Y ya está, básicamente es esto. Yo no, yo soy un poquito más vivir al día. ¡Hala! Reinas, ya tenemos la vuelta 20 y la 21. Y esta es el primer puntico de la 22. ¿Qué os parece? ¿Lo dejamos aquí? A ver qué nos tocaría ahora. ¡Ah! Oh, la 19 y la 20 ya las hemos hecho. Speaker, single, crochet, PC, etc. Se trabaja como. ¡Ah, vale! Mirar, pues nos viene al huevo esto. Hablando de estos, nos viene bien porque ahora vamos a hacer el. ¡Ah, oh, espera! Ya hemos terminado de hacer esta parte de aquí y ahora se vendrá estas partes con verde. Así que mañana. Esto lo voy a entrar. Así que ya mañana vamos a empezar con el verde. ¿Vale? Le voy a poner este. Yo creo que le va a quedar una monencia. Pues ala. Hasta aquí hemos llegado.
Y, oh, pues será pequeñito, ¿eh? Este huevito. Un huevito chiquirrín. Chiquirrinín. ¡Hala! Bueno, pues reinas, me vengo a despedir. Hasta luego. Pues ala, ya hemos terminado la parte de arriba del huevo. Ahora vamos ya a por la base. Lo que pasa que que aunque parezcan dos colores separados y luego unidos por un bordado, lo vamos a tejer todo junto. Ya veréis qué bonito punto va a quedarnos con puntos largos y es muy chulo, muy chulo. Y lo dicho que mañana más. Iba a decir y mejor, pero no, igual. Hasta luego, mis reinas, disfrutad.